Bienvenidos a un nuevo video de este su canal de Memo Gaming. Yo soy Memo y pues esta vez venimos con otra granja de otro episodio de Farmeando de la A a la Z. Bueno, ya que hay unos clientes por aquí, bueno, nada más les comento que pues la granja que toca es la granja de Cast, ¿no? Y pues que de qué en qué cómo funciona esta granja. Bueno, rápidamente comento que es agarras tu espada de Sweeping Edge con looting o solo de looting, como gustes, te metes aquí, o sea, sí, te metes a este slab. Ya se están haciendo cramming, entonces vamos a hacer esto rápido. Este rollo y luego pum. ¡Pum! ¡Pum! Y luego se muere y luego ya pasan acá. Y esta pues es claro, da las gas tiers y lo que viene siendo pólvora, ¿verdad? Porque esos son los drops de mis compadres. Entonces, pues bueno, aquí llegamos, los damos de baja. Y pues para empezar te quedas la experiencia, que siempre se agradece, ¿verdad? Y también, pues, las lágrimas de Ghast, que pues la verdad sí te da bastante. Si más y si tienes looting, pues todavía mucho más, ¿verdad? Entonces vamos a ver rápidamente de qué consta esta granja, ¿no? Consta de varios, sí, consta de varios pisos iguales. Que les, vamos a ir contando de una vez los pisos, ¿no? Un piso cuenta hasta que cierras un, hasta que cierras la, hasta que cierras un portal, pues del máximo tamaño, ¿verdad? Entonces vamos a recordar más que nada, sí, para mí también recordarme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, sé contar, bueno, 21 bloques, ¿no? 21 bloques en total y pues cada 5, ¿por qué cada 5? Porque son 4 interiores, entonces 1, 2, 3, 4 y 5, 4 interiores, pues va a haber una plataforma por entre todos estos portales, ¿verdad? Son muchos portales y esta granja es más que nada para ya cuando estás en el endgame, porque, o sea, ya cuando terminas, pues, o no sé cómo le digan, o no sé cómo les gusta decir, aftergame, late game, endgame, o sea, sí. Y pues sí, básicamente cada portal de grande de 21, le caben lo que viene siendo 5 pisos, ¿no? O sea, 4 interiores y el de arriba. Entonces así te vas, 4 interiores y el de arriba. Y así te vas con cada piso, ¿verdad? 4 interiores, el de arriba, 4 interiores, el de arriba, 4 interiores, el de arriba, 4 interiores, el de arriba y 4 interiores y el de hasta arriba. Y hasta arriba, pues pues ya vieron que hay puro vidrio para que no se spawneen otros tipos de mob. Y también que solo se spawneen ghasts aquí adentro. Y pues sí, básicamente, ¿y qué consta? Son 6 portales que están linkeados. Y estos portales van a una zona de recolección. Dejen, doy de baja a este. Vamos a meternos aquí, ¿no? Todo bien. Damos de baja. Y ya está. Vamos a pasar acá. Y vamos a pasar por aquí de este lado, que pues es por donde puedo pasar. Y aquí también, aquí. Ok, aquí lo que pasa es que cae el ghast. Y pues sí, cae el ghast. Y pues luego, se hace la... Dejen quito el schematic, ¿no? Ahí está, justo. Se hace un portal y se teletransporta, básicamente. O sea, se pasa para arriba, o sea, llega abajo, ¿no? Luego se pasa para... Se rompe. Se pasa por acá y luego se vuelve una... O sea, se hace un ciclo de... El gas cae acá y luego se rompe. Se cae acá, luego se rompe. Cae acá, luego se rompe. Cae acá, luego se rompe. Y así se va, básicamente. Y como todo está linkeado, pues todo va a caer... Que la fregada. Todo va a caer en este de aquí arriba. Y pues ya que vuelven a aparecer, pues caen aquí, como les comento, caen aquí arriba nuevamente. Y ya no caen los de abajo porque se rompió el portal en donde estaba.
Y pues sí, básicamente es eso, o sea, como en el portal donde estaban, donde cayeron, pues ya se rompió con el agua, pues se va a aparecer en el otro que está linkeado, que es este. Y así se va el ciclo de la vida. En el ciclo sin fin. Y pues sí, así se van ciclando estos compañeros. Y ya, así que pues bueno, ya me hice muchos enredos, así que pues sin más preámbulos, pues ya nada más termino de dar de baja este gas, es que es muy divertido. Vamos con el tutorial. Pues para comenzar con este tutorial vamos a poner primero una pequeña plataforma, después vamos a poner un 4, o sea, un portal al Nether de 4x4 y alrededor vamos a taparlo con pues lo que viene siendo dos filitas de dos de alto de bloques de construcción, al lado unos compostadores. Y listo, antes de completar, bueno, antes de cerrar el portal, vamos a poner una lámpara, como ven ahí, voy a hacer lo que viene siendo un reloj de redstone. Pero sí, ahí vamos a poner dispensadores, que ese dispensador va a tener agua, realmente. Y luego aquí vamos a poner otra lámpara, y con una lámpara de, con una redstone torch, con una antorcha de redstone y con unos hoppers viendo hacia lo que viene siendo los dos dispensadores que puse abajo. Ahora, para completar lo que viene siendo nuestro reloj, pues primero vamos a poner pues el agua que vamos a hacer que salga cuando realmente tengamos nuestro hecho, ¿no? Ahora, uno va a tener agua. Como ven, puse ahí dos dispensadores. Uno va a tener agua y uno va a tener, pues, flint and steel, ¿no? Ahora vamos a poner, pues, nuestro compostador. Y ya después de que puse el compostador, ya, pues, funciona mi reloj. Y vamos a pasar a realmente, pues, hacer la granja. Entonces, aquí son cuadrados 21 por 21. Así, tranquilamente, ¿no? Entonces, vamos a hacer plataformas de, pues realmente en este caso son 17. O sea, de los 21, quitas 2 de cada lado y ya está. Así que vamos a hacer 6 líneas, o sea, 6 filas de lo que viene siendo obsidiana. 17, 10, bueno, son 21 bloques de obsidiana y 17 de bloques de construcción. Y pues sí, como les comento, es bastante obsidiana, entonces ahí hay que meterle un poco de ganas a lo que viene siendo el minar los pilares del End, ¿verdad? Y pues sí, aquí me equivoqué. No es así, así que pues vamos a ver cómo mi monito se equivoca. Pero les voy comentando que pues sí, son cuadradotes. Realmente son cuadradotes de 17 por 17. Así que, bueno, de 21 por 21. Y luego de 17 son nuestros queridos compañeros. Los 6, aquí lo estoy subiendo un poquito más porque luego lo voy a seguir construyendo. Entonces dije, bueno, lo voy a subir de una vez. Así que les voy a seguir explicando. Aquí son 17 y pues como les comenté son 6 portalotes o 6 filas de portales con 3 de, digo 4 de separación. Entonces, pues sí, son 6 y luego cada repisa que le vas a hacer a cada uno de esos, son como 4 repisas o 5 repisas. Y pues sí. Así que, pues bueno, en lo que vemos a mi monito todavía seguir subiendo esto, les voy a comentar que son como 10, 11 pisos. No, no lo tengo muy claro, pero ya lo comentó el memo de la intro, ¿verdad? Así que, pues bueno, aquí ya lo subimos hasta lo que viene siendo casi la mitad. Entonces, pues sí, ahorita vamos a acompañar a mi monito hasta allá arriba. Y pues sí. Repito. 6 portalotes de 21 bloques. Y luego
después de esos 21 bloques vamos a subirlo más, ¿verdad? Hasta casi donde está ahí ahorita mi monito. Entonces, no, aquí ya estamos poniendo las de 17 por los 17. Y pues sí, así que pues nada, es un cuadrote de 17, como les digo, de 17, sus plataformas. Y tienen que ser de 4 bloques de alto. O sea, en el quinto, que en el quinto esté el bloque de techo. ¿Por qué? Porque en esos bloquesotes, en esos pedazotes de 4 bloques, se genera el gas. Entonces, aquí, después de contar 4 bloques, en el quinto, vamos a empezar otra vez el 17 por 17. Bueno, no, el 17. Las plataformas de 17 bloques, pues. Entonces, aquí vamos a seguir haciéndolas. Que igual, cuando llegas a la obsidiana, te lo saltas. ¿Por qué? Porque después va a ir prendido ese portalote, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a seguirle. Le seguimos. Bueno, una vez terminadas esas plataformas, pues como les comento, vamos a subir otros 4 bloques. En el quinto poner el bloque de piso o de techo, como le quieran decir. Y pues vamos a hacer y aquí lo estoy haciendo con el comando fill para que sea más ágil, pero sí. Aquí vamos a hacer las repisas, o sea, después de 4 bloques vamos a poner el bloque piso o bloque de techo, como le quieran decir, y vamos a quitar las partes donde está la obsidiana para que pues se active el portal cuando se le haga la activación, ¿verdad? Aquí ya llegué al 21, entonces voy a poner lo que viene siendo la división, ¿verdad? Es donde cierro el portal. Entonces vamos a poner nuestro bloque de piso o de techo y aquí vamos a quitarlo donde está la obsidiana y donde está la obsidiana vamos a completar el marco del portal, lo prendemos y pues sí. Ah, en lo que mi monito pone esto, voy a decirles que donde hiciste la zona de recolección te metas y ahí exactamente subas hasta el techo del Nether. En donde apareciste, lo apagues ese y subas hasta el techo del Nether porque nada más así se va a linkear. Tienes que estar seguro de que estás en un Soul Sand Valley, ¿ok? Entonces primero tienes que buscar el bioma en el Nether, luego, después del bioma en el Nether, aquí va la cámara subiendo a la zona, a la zona de matanza de los Ghast, pero sí. Tienes que encontrar primero el Soul Sand Valley, luego regresarte al Overworld, hacer la recolección y luego regresarte otra vez al Nether, ¿no? Ahora, aquí vamos a hacer una plataforma. Después de subir a la altura como 2.40, vamos a hacer 15 de 15 para allá, para afuera de los andamios. Y ahora vamos a hacer un portal 4x4. Igual tapado de lo que puedas, porque en el primer bloque vas a poner slabs altas. Y luego vas a poner tu compostador como esta forma. Y luego vamos a bajar otra vez hasta acá. Y como les comento, son aquí en las repisas. Pues como les comento, son 17 por 17 y 21. ¿Qué onda? ¿Ya construyó o qué? Guacha. Como les comenté al principio. Bueno, es una granja para los que les gusta jugar endgame o late game o after game o después del dragón y pues eso, y pues qué, está muy padre, la verdad, y pues entretenido de hacer, pues no tanto porque tienes que conseguir todo el montón de obsidiana y luego tienes que acomodar bien los portales, linkearlos, pues sí, es un poco molestoso, diría yo. O sea, sí es tedioso. Y pues sí. Pero lo padre es que te da una granja de. O sea, sí hay muchas cosas. A favor de esta granja. Que pues básicamente te da bastante experiencia. Te da. Te da Ghast Tier infinito. Que pues básicamente te sirve para hacer pociones.
Y pues sí, básicamente, pociones, pólvora también para hacer arrojadizas. Entonces, claro, esto funciona muy. Ay, esto funciona. Lo recomendaría para hacer en un survival. Sí, si te gusta el late game. Y pues ya, básicamente. Así que, pues bueno, no hay mucho más que decir, más que agradecer su apoyo. Y pues ya, si te gustó el video, pues ya sabes que puedes darle like, suscribirte, dejar ahí algún comentario chido, de qué pensaste de esta granja, si ya la has hecho, a ver si ya has hecho de estos diseños tan cañones, pues quisiera saberlo para ver qué tanta friega es. Y pues sí. Pues yo cuando lo hice en Survival, pues sí, la verdad sí me fastidié. Pero pues hacerla en creativo es otra cosa, está chido. Que le quita lo tedioso. Así que, pues bueno, sin más que decir, pues también me pueden decir en los comentarios qué granja quieren que haga después. Y pues sí, así que sin más preámbulos y con este gastier en la cara, ya saben que yo soy Memo y nos vemos en otro. ¡Chao, chao!